La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha abdicado de ser presidente de los madrileños, y ha acusado a su ejecutivo de trasladar miedo a la población. La dirigente madrileña ha considerado este domingo, en el balance de su gestión en los dos años de legislatura, que hacía muchísimo tiempo que los madrileños no estaban tan unidos en torno a un mismo proyecto. Una comunidad, ha dicho, en la que ricos y pobres nos entendemos en la terraza de un bar. Ayuso ha criticado que estos años ha enfrentado numerosas difamaciones, insultos y boicots, con un maltrato obsesivo desde la Moncloa. Defendemos la libertad de los hosteleros, y no de los etarras. La libertad de los comerciantes, y no la de los ocupas o de los golpistas, ha dicho la presidenta, en un claro mensaje a PSOE y Podemos, socios del gobierno socialcomunista. Asimismo, ha avisado de que Madrid, monarquía y España son lo mismo y no se pueden disociar. La presidenta madrileña ha afirmado que su objetivo es construir la casa común del centro-derecha, y también de aquella izquierda que ama España, que ama la libertad y que, en los momentos más difíciles de la pandemia, ha agradecido que tratáramos sus intereses y sus vidas como adultos. Según la presidenta madrileña, Pedro Sánchez ha abdicado de ser gestor en Madrid y de ser presidente de los madrileños. Ha decidido que esto no le conviene, que no es su territorio, como si esto fuera por regiones. Lejos de ayudarnos, lo único que ha hecho es darnos por perdidos, dar por perdido Madrid porque no la controla. No controla la economía, no controla el aeropuerto, no controla la epidemia, ha reprochado. En este contexto, ha acusado a Sánchez de trasladar miedo a los ciudadanos con la vacunación de AstraZeneca, y ha defendido que este suero es seguro también para los menores de 60. En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha censurado que desde el ejecutivo de Sánchez traslade inseguridad cambiando la estrategia de vacunación,